얘 나타. 콘소민치도. 아. 나는 버섯 내바다 미치 춘순사. 나뭐해봐 인사래. 네가. 소음 먼저들 음 진짜 순버드 정도. 시라님버 kyun che sungpa te tempa chumde dele tepa choro hara shi tempa chumde dele teche jeba dan chumpa jangta pa supe sanje ripa dan shesu tempa dewa reche pa che denje pa jebu dewe khalo jeba la na mewa la da me

si sí, corazón. Ahora sí estamos en la página 76. Sutra de corazón. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en una concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de la profunda. Al mismo tiempo, también el área baloquitesvara el Bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica a la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buena inapne que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Sí, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. En el mundo, la sensación, la discriminación. Los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas. Ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación. Ni factores de composición ni conciencia. Ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayataom, gate, gate, para gate, para sangate Ay, no Sariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el área balokitesvara. El Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sasha Dara Para las enseñanzas las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad. Que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se soja, Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de Mandala que está en la página 98.

દોદાન કેસું તાગે જીજી જીબે સંગંજી ડોલો આબે જી સંજિ એટો બરાંશો સંજિ જદો સજી જનોના જંજુ વદોદાન કેસું તાગે જીજી જીબે સંગંજી ડોલો આબે જી સંજિ

Entonces, bueno, el Buda, um, cuando consigue ese estado iluminado, de lo primero que menciona es que... Podamos eliminar por completo, podamos dejar un lado lo que son las acciones negativas y dedicarnos a acumular acciones virtuosas. <tose> <tose> y el hecho de que nosotros podamos, por, podamos subyugar nuestra mente en esa dirección, eliminando negatividad, cultivando virtud, es la enseñanza del Buda. <coughs>

en el momento en que consigamos subyugar esa mente, entonces nosotros mismos alcanzaremos esa felicidad y estaremos liberándonos de lo que es el sufrimiento. Entonces, en general, cuando nosotros les transformamos esa mente, le damos esa mente ese poder, logramos esa subyugar nuestra mente, le estamos dando su ese poder, entonces, también estamos dominando a todo lo que está hacia nuestro alrededor. Pues estamos dominando también a nuestros enemigos que podemos encontrar y estamos dominando también a nuestra propia mente, a nosotros mismos. Es como si a través de poder dominar nuestra mente estuviéramos también dominando lo que son los problemas, las dificultades, los enemigos y los obstáculos que se nos presentan. Porque cuando estamos hablando tanto de la felicidad como también de lo que es el sufrimiento, estos están

Porque incluso aunque a nivel físico estemos experimentando algo placentero, a través tal vez de nuestros sentidos, como a través de la comida, o a través de escuchar un sonido que es agradable, esa percepción de algo agradable, bonito, lo que nos da. Lo que nosotros nos pensamos que nos está llevando a esa experiencia de placentera, en realidad, es a partir de la propia mente. Lo que nos lleva a esa experiencia placentera, esa experiencia de bienestar y también el sufrimiento, está al igualme igualmente procediendo de nuestra propia mente. Por lo tanto, es necesario que nosotros conozcamos a la mente. Uh -huh. Poniéndolo también así, cuando nosotros logramos eh, esa transformación de lo que es nuestra propia mente, entonces toda esa variedad de, suf eh, de sufrimientos se van quedando atrás. Pero si no tenemos ese

Nosotros debemos de subyugar lo que es nuestra mente. Cada uno, al subyugar su propia mente, entonces se está liberando del sufrimiento. Está eliminando también los obstáculos, los enemigos. El creer que por trabajar con lo que son las condiciones, el creer que por buscar medios en los cuales transformemos esas condiciones nos va a um, ir... Liberando de nuestros enemigos, obstáculos, etcétera, entonces no va a encontrarlo realmente. Porque no hay otro uh, que se la, voy, voy. No hay o, quiero decir que no hay otro medio para poder dominar todo, eh, eliminar enemigos, sufrimiento, obstáculos, si no es a través de dominar nuestra propia mente. Uh -huh.

esa necesidad de transformar nuestra mente, esa necesidad de subyugar, de transformar nuestra mente, entonces cualquier otra práctica en la cual nos involucremos, cualquier otra meditación en la cual nos involucremos, si tenemos esto en mente, entonces también será beneficioso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si desde el principio nosotros estamos recordando este, este punto, entonces también estamos dominando lo que son esa mente conceptual. Estamos también pacificando esos conceptos. Y por lo tanto, estamos... En la medida en la cual estemos pacificando nuestra mente, estamos encontrando nuestra felicidad. Y por esta razón, nosotros, si nosotros nos involucráramos en otra meditación, en, otro, en otra práctica, estas también serán beneficiosas. <coughs>

kulonde kulonde dagta je yagoj je goro gom jago ge jimzenda ne kulonde je yagoj dariche goro ti jebe gi kulonde da ne den gom jago ge jimzende yago samlo da na gom jage gom goshi ti ne yagay ngorese porque si en general si al involucrarnos en una meditación cuando estamos llevando a cabo una meditación o cualquier otra práctica que estemos llevando a cabo si primero antes que nada estamos haciendo esos preparativos para que tengamos la motivación que nos la motivación correcta que nos lleve a hacerlo es decir nosotros vamos creando esa mente esa, esa motivación con la cual nos lleve tengamos claro por qué estamos llevando a cabo esa acción esa meditación es decir, las razones por la cual lo estemos haciendo, esos preparativos previos a la meditación, porque la meditación ya es la acción en sí, si va acompañada de esa, esa prepara, pre, preparación de establecer una motivación correcta, etc., estableciendo las razones de por qué lo estamos haciendo, entonces esa meditación será mucho mejor. Mm -hmm. Cuando esa meditación que se está llevando a cabo está acompañada de la motivación apropiada, entonces hace que esa motivación sea de acuerdo a la... Perdón, la meditación que va de acuerdo a la motivación la hace mucho más extensa, mucho más amplia, más grande.

En esta vida el hecho de podernos encontrar con buenas condiciones, el podernos encontrar con bienes materiales, bienes de disfrute o el hecho mero hecho de encontrarnos con bienestar es el resultado de acciones virtuosas realizadas a través de nuestro cuerpo, de nuestra palabra o con nuestra mente. Porque

Nuestro comportamiento en general, nuestro comportamiento a través de nuestras acciones físicas o a través de nuestra palabra, con lo que estamos diciendo, en lo que estamos conversando, etc. Cuando estas están acompañadas de una buena motivación, de una motivación que está impregnada de lo que es la bodichita, la compasión, entonces es decir, de una motivación virtuosa, entonces esa acción va de acuerdo a lo que nosotros estamos. A lo, esa acción va de acuerdo a lo que nosotros estamos dirigiendo, esa motivación. Es una acción en la cual nos va a llevar pues, a, a cumplir con objetivos propios y también pues, nos va a llevar a encontrarnos bien con aquellas personas con las que trabajamos, con aquellas personas con las que convivimos. Por lo tanto, debido a nuestras acciones, seremos del agrado de esas personas con las que convivimos, con las que trabajamos, etc. Y no solo eso, sino que debido a esas acciones, con esa motivación, por lo tanto, también estamos beneficiando a otros. Y también estamos beneficiándonos a uno mismo. Cuando realizamos las cosas de esta manera, entonces, también estamos eliminando nuestros propios problemas.

Cuando nosotros hacemos lo posible por llevar a cabo acciones virtuosas con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, entonces con ese tipo de acciones ya estamos eliminando nuestros problemas. Incluso aunque los problemas no se estuvieran eliminando en su totalidad, desaparecieran en su totalidad, por llevar a cabo acciones de esta manera, estas acciones virtuosas, nuestra mente es... Aún a pesar de esos problemas que pudieran quedar, nuestra mente se encuentra feliz, nuestra mente se encuentra en un estado de estabilidad y nos estamos encontrando también con condiciones apropiadas, con situaciones apropiadas, y por, porque en realidad nadie le gusta estar um, sintiéndose con, con enemigos. Mm. Mi, shengyi,

cuando nosotros sabemos con seguridad que bueno, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, es, ha, ha sido algo virtuoso, nuestras acciones han sido virtuosas, nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente han sido virtuosas y que no hemos cometido de negatividad en ello, entonces, eh, a pesar de esa situación en la que nos podíamos encontrar, nuestra mente se siente como con esa fortaleza. Se, se siente con esa fortaleza de no eh, moverse ante lo que ante lo que está sucediendo porque sabe la, tiene la certeza de que ha creado esas acciones de una manera virtuosa. Uh -huh. Tiene esa fortaleza esa esa seguridad y no se desanima ante esa situación porque tiene la certeza de que lo que ha hecho ha sido algo virtuoso algo bueno ani yang gabriela mi singi chipri tubzur chejene ani no jiwa de no de chewa de de yong pa len lo ma to yang je sozo sozo de gaso pe sem shum ne sem kyo de yoro aha si En esa situación en la que pues, alguien nos está afectando, alguien nos está dañando y nos está creando ese daño, si nosotros no contestamos a ese daño, no devolvemos ese daño, entonces eh, es mejor para nosotros, porque en el momento en que estamos contestándolo, en, en ese momento pues nuestra mente pues, se arrepiente de haberlo hecho o se desanima. Porque incluso aunque no, suponiendo que no, no pudiéramos haber respondido a ese daño que nos hubiera creado, pero si nos hubiéramos quedado con esa intención de quererlo hacerlo, aún así también se generaría en esa mente esa... esa esa desilusión de no haberlo hecho o ese arrepentimiento de no haberlo hecho? Lo que queda claro es que cualquier tipo de acción no virtuosa es... Crea un daño, es un error. Y um, lo va a experimentar, el, esa, ese error de esa acción no virtuosa, la va a experimentar la persona que la haya creado. <coughs> Yo creo que nosotros lo podemos saber de experiencia propia, porque tal vez nosotros pues, lo hayamos visto. <coughs> De, eh, eh, uh -huh. Porque suponiendo que uno, dos o cualquiera que crea algún daño nos afecte de alguna manera y nosotros no hayamos respondido ante ello, entonces no, sent, no, no sentiríamos ese arrepentimiento de no haberlo hecho o ese desánimo, esa desilusión, perdón, de no haberlo hecho. 음, 오두 신디 어 가수다. 음. 레게벳 게벳 제불이야. 아니 대와담. 미게벳 드부. 아니 누게친 오디 되게 소소간서 냠뇽 당아서 통제 그터니. 디게 군 군제가 남창이보대. 가자 사람들 당화 뒤지게 그저 셈이야. 아니 팽기를 porque sabiendo nosotros que Todo resultado de acción, de cualquier acción virtuosa va, va a ser de felicidad y bienestar y también conscientes de que todo resultado de acción no virtuosa va a seguir, va a ser sufrimiento. Entonces, cuando nosotros estamos contemplando esa relación de causa-efecto, esa, esa ley de causa-efecto, entonces el hecho de estarlo contemplando, reflexionando, nos está, ayud nos está beneficiando, nos está ayudando porque eso ayuda a que nuestra mente se encuentre en un estado de, de serenidad y que también podamos trabajar en dirección a lo que es la ayuda también a lo que es la mente de la ayuda también para lo que es la práctica de la bodichita.

Y es que la mente, de la bodichita, si la comparamos dentro de toda lo que, todas las virtudes, la bodichita es la, podríamos decir, la reina de las virtudes, la que tiene una mayor mayor poder, mayor fuerza, y por lo tanto el verlo nos ayuda a querer involucrarse en lo que es esa reflexión, esa meditación el de la mente de la bodichita, llevar a cabo esa mente de la bodichita. Y si uno lo que quiere es, es encontrarse con el bienestar, liberarse del sufrimiento, encontrar esa estabilidad, poder llegar a ese ese d dominio de nosotros no necesitamos contemplar y meditar la bodhichita. Uh -huh. Entonces, incluso también cuando nos encontremos felices o nos encontremos en sufrimiento, contemplar la bodhichita. 수수 기부 주나 아니 아 덴디게 즉 대베 대와데 하다 오네 에직 아 심지 탐지려 덴디게 대와지 톰나상베 오 덴디게 에로 디게 주 개와 심지 탐지려 중나상베 음 이게 멈버지야 cuando nos encontramos bien eh, también pues contemplar lo que es eh, ese bienestar y ver eh, reflejarlo en lo que son los seres, que para el beneficio de los seres, poder trabajar en dirección a ellos, incluso cuando nos encontremos en un estado de bienestar y de felicidad. Uh -huh porque en ese estado de bienestar que nos podemos encontrar podemos ver que pues que ojalá que también todos los seres puedan experimentar esa felicidad ojalá toda, todos estos seres puedan también crear esas causas de felicidad de bienestar entonces se vuelve como una oración una aspiración que uno quisiera que eso sucediera uh -huh. Eso lo podemos llevar a cabo cua, incluso cuando nos estamos encontrando, en, nos estamos bien y deseando que el otro también pueda encontrarse en ese bienestar. Uh -huh. Y cuando hablamos de ese bienestar o de esa felicidad, puede ser incluso una felicidad, bienestar física o mental. Y cuando estemos viviendo momentos de sufrimiento o de obstáculos que se nos presentan. En esos momentos, pues también podemos utilizarlos para generar en nuestra mente ese deseo de que ojalá ningún...

bueno nosotros estamos pasando por dificultades por sufrimiento por obstáculo que ese momento sirva para decir pues que ojalá ese sufrimiento por ejemplo de la enfermedad es un malestar físico o algún malestar a nivel mental que estemos experimentando o cualquier obstáculo que estemos experimentando entonces eh, utilizarlo para hacer esa petición de que dice, ojalá ningún ser tenga que pasar por una situación similar a la mía, que puede ser similar a lo que es eh, esta enfermedad o a los obstáculos a los que se me están presentando, que ningún ser tenga que pasar por algo como esto. Uh -huh. oh, de, de, uh, de mm. yo, yo creo que es algo que nosotros mismos ya podemos llevar a cabo. দি দা লেলেব চি রে দা দি লেলেব ইম বরে দি দেচো এস ফাসেল মুই ফাসেল ই নেয়া লেলেব ইম ব গাসি লিয়া ও দি দা দিগি এনি মা জো এনি নিং জি থিং গিরে রুবা সিম ইয়ম ব থিং গিরে এনি জানজু সিম দি থিং গিরে ওয়া দা সিম ইয়ম বাসুনা সিম Lhasa. Uh, Dirwa da khasoo. Lhasa oge se la. Entonses. Kashel gawa da, kashel makawa. Si, tanyum. Nyomba ro wa. Sim nyomba sin da re. Ta tanyum la ne, dana kurwa, che che ne diyo ro wa. Kanchil tsangma le gavuji wa. Tsangma le ya, ane khasoo da, de sangchon ita 단념 무치 코로나는 단내시나 테스야 인디퍼런스 인지 민지 상보적 삼던 거예요 정말 가게 참여해서 그러잖아요 네 단념 아니 이 상문의 아니 상문 막아오면 아니 베 자신 집보다 단념다 어딘데기다 어 상조죠 봐 아시케 관도 aunque esta acción sea algo sencillo de hacer Es algo que no debemos de, de dejar atrás por la sencillez que pueda tener. De hecho, este tipo de acciones nos están ayudando a generar en nuestra mente esa compasión, a generar esa mente de imparcialidad, en el sentido de que podamos sentir ese cariño, ese respeto, esa importancia a los seres, sea cual sea.

Involucrarse en lo que es ese, esa práctica en la bodichita. En primer lugar, debería generar esa mente imparcial, esa mente en la cual no quiera a unos y no a otros. Esa mente en la cual, es decir, que no sea, impar, que no sea parcial, esa parcialidad de la mente quiere que que quiera a unos y no quiera a otros, que se sienta cercano a unos y lejano a otros que ve a unos como cercanos y a otros como lejanos o, o también se refiere a cuando si a una un, a, veces, a veces que si a una persona pues si se muere, si se enferma, si la está pasando mal, pues como si nada, para nosotros no viene una sensación, un sentimiento especial por lo que le pueda pasar. Sin embargo, para hacia otros sí que tenemos una sensación especial, cualquier pequeña situación que pueda sucederle ya nos vemos fácilmente afectados por ello, mientras que a otros si les sucede, pues podemos incluso alegrarnos por ello. O también cuando si unos están, nos, nos ponemos contentos, si otros están, nos, nos disgustan, nos desagradan. Esa parcialidad no nos va a ayudar, porque en el momento en el cual nuestra mente siga esa línea de parcialidad entre unos y otros, entonces la mente de la bodichita <coughs> se verá mucho más lejana.

Y bueno, eso es algo que podemos, en general, podemos estar experimentando, porque esa es como la tendencia en nuestra propia mente. Y de hecho, esa mente parcial, esa mente parcial que podemos, podemos tener, nos está impidiendo esa

Esto se debe a que nosotros, cualquier tipo de acción que hacemos, cualquier tipo de trabajo que realizamos, cualquier tipo de pensamiento que se crea en nosotros, estos están afectados por el aferramiento al yo. Uh -huh. De alguna manera, ese aferramiento al yo es lo que genera esa motivación que nos lleva a ello. Uh -huh.

아니 수절이야 즉 먼저 어디 뭐야 집에 거는 즉 바지도 근데 끼기 연하다 매나라 가지고 너 끼기도 댕기어다 음음 댕기어 어디 전에 아니 마가바차야 아니 그 가실 가서 다 덕어야 마레 아니 다야 마레 아니 가서 디 건조 다 신나 나나 가진다야 싫어 처음에 봐 음음 어디 디 가는 신 간절에 대화 척이야 말어 봐 음음 간절에 대화야 말어 봐 Entonces, movidos por lo que es esta este aferramiento al yo, es por lo que cada uno, cada uno va distinguiendo entre aquellos que son cercanos, entre aquellos que son amigos, entre aquellos con los que nos complacemos con su presencia. Y a otros los va clasificando como, mmm, como desagradables, como aquellos que ya sea, incluso ya sea que nos hayan afectado de una manera que nos hayan hecho daño, o no los pensamos en ello con pensamientos de, de dañar o de mmm, que les va a llamar. Entonces, por eso los estamos poniendo en otra clasificación, como de enemigos. Mientras que hay otros, hay otros que pues no hagan lo que hagan, le suceda lo que le suceda no está provocando, no son ni cercanos, no son amigos, no son ni, ni, ni lejanos de aquellos que queramos rechazar, están como en un punto intermedio en el que no están produciendo ninguna sensación de agrado o desagrado, entonces el hecho de que otros se encuentren en esa clasificación es porque en algún, de alguna medida no hemos establecido una relación con ellos. Yo no he establecido relación con ellos y por lo tanto los clasifico en esa sección de, de, de em, desconocidos, de que no hay ninguna sensación especial ante ellos. Entonces, la base que nos lleva a clasificar de esta manera, al, a ser parciales, es a partir del aferramiento al yo. Si sí, nosotros, a partir de nuestra, de nuestra propia experiencia, lo estamos reflexionando, lo estamos contemplando, entonces se vuelve una meditación muy profunda. Sí, nosotros, 장단 가야만인 바로 뭐 딘디게다지 딘디게 셈디다 음 간내신 용어를 슬라바이나 티 두초다 메버데베스 츄다 메버마레스 으흠 바 티고 츄다 비오레스 고 nganjin kunne la ne 딜리기오레스 으흠 nganjin sina 디주 랑슈기시야 으흠 Porque es ver cómo nuestra propia mente está generando hacia algunos, está generando esa, ese apego hacia otros, está generando ese rechazo, esa adversión. Y hay otros en los cuales ni, ni apego ni rechazo, que están ni uno ni otro. Entonces, el que nosotros estemos creando esa, esa mente en la cual está clasificando a unos y a otros, no es que está surgiendo por surgir o surge sin algo que lo esté provocando, sino que el hecho de que generemos esta mente parcial que va clasificando entre unos y otros viene de lo que es viene del aferramiento al yo. Así que en la medida en la cual nosotros hagamos desaparecer ese aferramiento al yo, también esa mente parcial va a desaparecer. <laughs> Y por eso nosotros debemos de cultivar esa, esa e imparcialidad, esa ecuanimidad. La manera de meditar en lo que es la ecuanimidad, hay varias maneras de hacerlo. ¿Mm?

por un lado, pues um, cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que deseamos, lo que queremos es ser felices y no queremos sufrir, ese mismo deseo también lo están teniendo los demás seres. Cualquier otro ser también están queriendo exactamente lo mismo que nosotros. Quieren ser felices y no quieren sufrir. Y ese

es una mente que podemos decir, esta mente que busca ser feliz, que no quiere experimentar sufrimiento, es algo que fue, es como una mente que surge en nosotros de manera innata. Y sin embargo, cuando estamos hablando de aquello, aquello, aquellos pensamientos que nos dicen... Uh, que, de, de, de desear dañar a otro, de enfadarse con otro. Esos sin embargo no son innatos. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí? No, no, no. Uh -huh. sí. ¿Sí? Sí, sí. Nos daremos cuenta de que estos no son innatos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de ello? Pues viendo viéndolo nosotros mismos, en basados en nuestra propia experiencia.

creando a nosotros mismos que venga de nosotros mismos decir me quiero enfadar tengo ganas me apetece enfadarme me apetece pelearme discutir me apetece cometer errores equivocarme no es algo que está realmente saliendo de manera natural dentro de nosotros sino que lo que realmente sale de manera natural dentro de nosotros es el deseo de ser feliz y de no no experimentar sufrimiento. Eso sí que sale, sea quien sea. Sin embargo, el enfadarse, el discutir, etc., es algo que no es que nosotros busquemos ello, que lo estemos eh, eh, realmente queriendo a costa hacer. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, no es una motivación de, que surja de nosotros de manera natural en nosotros. No, es, no lo estamos queriendo hacer a, a propósito. No tenemos intención intrínsecamente para dañar otros o involucrar, ni siquiera enfadar. No tenemos intención para enfadarnos. El enfado surge y nos pierde. Esto es igual todo, todos los seres. Арgghhhhh The ni ഉ Ngagú yini, En cooks with them Ngagù

esa buena alimentación, esa tener buenas condiciones, pues también los otros necesitan de ellas. Así como nosotros también queremos tener pues de una buena eh, ropa, pues también los otros requieren de una buena ropa. Y sea si así como nosotros requerimos de un buen trabajo, también los demás lo necesitan. <coughs> no estamos hablando de que si lo desean o no. Sino que estamos hablando de que lo necesitan o no. Uh -huh. Porque nosotros tenemos esas necesidades, algo que sentimos que necesitamos.

Aferramiento al yo, nos olvidamos de ello. pero el aferramiento al yo, nos olvidamos de lo que los demás necesitan. Pero si no, nos olvidamos de lo que yo necesito. Ese se queda ahí grabado. Yo necesito, pero nos olvidamos de que los demás, los otros también lo, lo están necesitando. Porque así como yo requiero de algo, etcétera, también eh, y de, de lograr algo etcétera también los demás están necesitando de ellos también los demás necesitan conseguirlo sin embargo por el aferramiento al yo nos olvidamos de ello y solo estamos viendo lo que necesitamos uh -huh. de hecho en nuestra debido a esta aferramiento al yo pues pensamos que los demás no lo necesitan uh -huh.

Porque esa necesidad que tenemos uno mismo también la están teniendo los demás. No estamos hablando de grados de necesidad. Esa necesidad está presente en ambas partes. Sin embargo, estamos más enfocados en uno y por eso vemos en nosotros como esa mayor necesidad de y um, sin, sin ver que esa necesidad es igual en ambas partes. De hecho esto nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que lo deja, lo olvidamos. Por eso necesitamos meditar en ello. Es decir, volverlo a recordar, recordándonos a nosotros mismos que esa necesidad es, esa necesidad es tanto de uno como también la tienen los demás y es estarnos recordando, recordándonos lo que de hecho ya sabemos, pero el hecho de recordarnos a nosotros mismos nos ayuda a generar esa par imparcialidad en nuestra mente. Entonces,

Porque así como para cada uno de nosotros nuestra vida, esta vida es algo muy muy importante, es algo sagrado, también para los demás, es esa vida que tienen es algo muy muy importante y sagrado. <coughs> y ya sea quien sea así si como uno mismo ve su, su vida como algo sagrado pues también tanto los conocidos lo ven como algo las personas que conocemos como las que no conocemos los, las amistades los enemigos todos cualquiera que sea o desconocido siguen viendo su propia vida como algo muy, muy sagrado muy importante porque al igual que es nuestra propia mente la que nos lleva a, a ver que nuestra vida es algo muy muy importante de igual manera ese proceso sucede en los demás y, y es lo ese pensamiento también surge en la mente de los demás que dicen mi vida es muy importante <coughs> Uh -huh. así cual, uh -huh. porque así como nosotros buscamos cumplir con nuestros propios objetivos de nuestra propia vida y los vemos como algo importante pues de la misma manera en cual nosotros vemos la importancia de esos objetivos también los demás los los demás seres también los están viendo como algo importante Uh -huh. Lo que pasa es que vamos viendo como si fuera una no hay perdón no hay diferencia entre la importancia que le estoy poniendo yo y la que también ellos le están poniendo en sus propios, sus propios objetivos de sus propias vidas <coughs> al igual que, es decir que esa necesidad eh, no hay diferencia en el grado de necesidad que que estamos creando unos y otros <tose> <tose>

fuente de inspiración, pues también los demás requieren de ello. Mhm. Mazo mi dunia sulebe imene delia che mazo dambo de ni semgi rewad de karyong resin che sosol ya che a gawo che gen che da sosol ya che che gen che da sosol ya che a gujab che gen che. Mhm. Ne ma che gen che. 오디셈나는 레와딜레그르바스 al igual que por ejemplo en nuestra mente cuando estamos en presencia de alguien pues viene eso de que pues quisiéramos que fuéramos de su agrado, que pudieran confiar en nosotros, que nos pudieran respetar, que no nos hagan daño. Mm -hmm. En frente de quién podamos estar. Cuando, sin que necesitamos decir algo al respecto, en nuestra mente está esa esperanza de que, pues eso, que podamos ser queridos, que nos confíen en nosotros, que podamos ser respetados. <laughs> y así como nosotros tenemos esa expectativa, también el que está del otro lado tiene esa misma expectativa. Kī chikīnbīyīne, 지금 dzul, odi mīdīngāni, nio maji na āla āla āka ura chērā chīna sāmsāntshī yōrā siku, kī shimuchīnbīyīne, ngā dzul za lēyā nukwa nā. Kī, kī? Kī da, shimuchīnbīyīne, ngā dzul, dādaa dī, odi sem nālwa rā dī yōrā siku, nio maji na sāmsāntshī na āla āla āka ura chēna, āla rōpa rā Incluso también lo podemos ver como cuando estamos enfrente de algún perro, de algún gato, lo podemos ver en la manera en la cual, pues, esa manera en la que está mirando ese perro, ese gato, que también está esperando algo, está esperando, ojalá que esta persona no me haga daño, ojalá le me haga cariñitos, ojalá pues me pueda ayudar. También lo estamos viendo en animales como perros y gatos, esa expectativa. <laughs>

de otra persona estamos esperando que ojalá pues sean buenos con nosotros sean honestos nos ayuden no nos, no nos dañen nos respeten etcétera de la misma manera el otro está tiene esa misma expectativa está esperando que ojalá no, no le hagamos daño que seamos honestos con él que seamos buenos que lo respetemos de la misma manera uh -huh. <coughs> Y eso es algo que nosotros, a nosotros mismos, nos debemos de estar recordando. Que ya sea el amigo, el enemigo o el desconocido, desconocido sea quien sea. Así como nosotros tenemos esa expectativa de esa persona, esa persona también tiene esa expectativa en relación a nosotros. Espera algo de nosotros. Mm -hmm. Esa expectativa es mm -hmm. igual en ambas mm -hmm. partes. khyab yor chea da, an di tolo ya jik khyabu chea, di rava gyak yor was, gog yor was, tsok yor was an imi shenpa ibi sui na khunzu liaka gara chebi o dili ya, an jik nganzu khyab Um, así como nosotros mismos pues estamos tenemos ese sentimiento esa sensación de que nos gustaría ser um, con los que estamos hablando trabajando con lo lo que hablamos los planes que se puedan tener todo así como es decir así como nosotros estamos esperando eso mismo de que ser queridos de ser protegidos de estar en esos planes hablar um, algo que, que nosotros estamos esperando, pues también de esa misma manera el otro está teniendo esa misma expectativa de, que, de ser querido, de ser estimado, de ser protegido, de trabajar en esa dirección. <coughs> Porque así como nosotros esperamos que se nos hable de una manera buena, que tengan confianza en nosotros, que, que sean honestos con nosotros, que estamos esperando una algo bueno de esa persona, pues de esa, una conversación buena, así de esa manera, pues el otro está esperando lo mismo, unas buenas palabras, una honestidad, etc. <laughs> Porque al igual que nosotros buscamos tener ese poder, el otro también busca tener esa, ese poder, esa fortaleza. Al igual que nosotros queremos tener pues ese reconocimiento esa fama, pues también el otro eh, o esa alabanza mejor. Esa alabanza queremos tener esa alabanza, pues también el otro está esperando también tener alabanzas. Porque al igual que a nosotros, no nos gustan eh, la, las críticas, eh, las malas palabras, eh, eso nos molesta, nos disgusta. Igual también la otra persona no quiere esas malas palabras, esas, esas críticas, esa, también es de su desagrado. Entonces el desagrado que podemos tener ante esas críticas, etc. Es igual tanto en uno como sí. en el otro. Al igual que cuando nosotros nos enfadamos, no es que tengamos esa intención de querernos enfadar, sino que surge el enfado. Pues también sucede con los demás. No es que cuando se enfada no es que tengan esa intención determinada de quererse enfadar, sino que surge el enfado, así como surge en nosotros, surge también en los demás. <risa> 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 <risa>

actuar pues nos equivocamos, en, por ejemplo en relación a nuestros, nuestras amistades, nuestros seres queridos, nuestra familia, pues um, esperamos de ellos pues que nos puedan perdonar al respecto, que puedan ante ese error que hemos cometido pues que tengan paciencia, tolerancia. Eh, nos, nos perdonen ante el, el error que hemos cometido pues de la misma manera cuando los demás están cometiendo errores faltas equivocaciones pues también esperan que pues se les mire con paciencia con tolerancia que se les perdone esa misma expectativa la tiene que tenemos uno también la tienen los demás <laughs> 먼저 공도 어 라야드저 저 공도 코롱 음직 어 공도 라야게 김제 망보여로 받아 인지 미지 먼저 공도 라와네 마가와진 공도 라고 말와 공도 사고요 말와 En general, cuando surge el enfado, hay muchas causas que dan lugar a ese enfado. No es únicamente que se presenta aquella persona que no nos cae bien. No es únicamente por eso está surgiendo el enfado. Porque no, incluso a veces, no necesariamente aquella otra persona está infringiéndonos algún daño que nos está llevando a enfadarnos. Uh -huh. Uh -huh. Podemos ver cómo cuando nosotros no nos encontramos bien, cuando nosotros estamos mm, de, deprimidos o que no nos encontramos bien, fácilmente nos enfadamos.

y al igual que nosotros pues podemos <coughs> haber generado ese enfado porque no nos encontrábamos bien emocional y físicamente y por eso pues nos enfadamos no porque la persona hubiera hecho algo determinado que nos lleve a ello pues de la misma manera si otro se enfada no necesariamente es porque nosotros lo hemos realmente dañado o porque realmente hemos no le caemos bien Puede ser que las mismas razones que a lo mejor a nosotros en algún momento nos han llevado a enfadarnos, también a esa persona le puede llevar a enfadarse. A lo mejor igual no se encuentra bien física o emocionalmente y pues eso le está llevando al enfado. Es decir, que si se enfada con nosotros no es necesariamente porque o porque no le caemos bien o porque le hemos hecho realmente algún daño.

por la influencia de los engaños. No es que realmente nuestra mente se ha planeado una motivación determinada que dice voy a hacerle daño, voy a una mente realmente maliciosa que está creando ese daño, que lleva ese error. Simplemente es a veces por la influencia de los engaños. Podemos ver que cuando surge es, cuando se comete ese error no hay una intención determinada que nos está llevando a hacerlo. Y de la misma manera, cuando otros cometen errores, también está sucediendo lo mismo porque al, al igual que nuestra mente está afectada por lo que son lo, los engaños y que nos lleva a actuar con nuestro cuerpo palabra y nuestra mente afectada por los engaños y actuamos de determinada manera, pues lo mismo está sucediendo con, con los demás. Que ellos también están actuando con su cuerpo, con su palabra, con su mente, afectada por lo que son los engaños, y les lleva a cometer ese tipo de acciones. Así como es la misma influencia que existe en nuestra mente esos engaños, también está esa influencia en la mente de los demás. Mm -hmm. uh. Al igual que nosotros necesitamos de, de su amor, de su compasión, de su cariño, pues ellos también, los demás también están necesitando lo mismo, ese amor, ese cariño, esa compasión. Mm. Mi dujja ina jamdanja ogu guras. Mi sambo ina jamdanja. Mi keba ina jamdanja Mi kubo ina jamdanja Mi ne juchimbo ina Mi tangbo ina jamdanja ogu guras. Dele chear ka necesidad de ese amor, esa compasión la tienen todos. Hasta la persona más mala también necesita de amor, de compasión que se le tenga ese amor, esa compasión. y también, al igual que una persona buena lo, lo necesita, también una persona mala lo necesita. al igual que un erudito también lo necesita. pues también un tonto también lo necesita. al igual que un millonario también es algo que necesita. también el pobre también lo necesita. el listo, el tonto, etcétera. Lo, eh, uh -huh. uh -huh. al, al igual que ese, esa, es, esa expresión de ese amor y esa compasión la necesitamos tanto, todos lo necesitamos, sea quien sea, lo necesitamos tanto a nivel físico como también a nivel mental. Uh -huh. 먼저 당보 아니 아메 드고나는 여러보다 음 갑디디 간저 니직베 랭에 야가드 두가게 하고 음 Desde el principio cuando estábamos, estábamos en el vientre de la madre, no sabíamos realmente distinguir entre lo bueno lo malo. Mhm. Y ne ne je ma ke bro da ma ke de kable je da je ya ya ga Y incluso ya después de nacer, de salir del vientre de la madre, eh, tampoco es que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero es, y ese amor que se está expresando hacia uno mismo tampoco es que lo estamos distinguiendo entre eso es bueno y eso es malo. Uh -huh. di khala traya da sojiong jaya wa tsa maayinbi, kwa sem nanglo lo yaa, khala trigin da sojiong jiga amaayin naa da, pawayin naa da, ni shantaa jiga nyayagwa dogo dindayin bayi naa da, suyi naa kwa sem nanglo di cuando entonces se le da la comida, cuando se le está cuidando, cuando se le está protegiendo. No, es decir, no solo, no, el niño no solo está necesitando de, ese, de esa comida que se le da, de ese cariño que se le da, que a lo mejor se lo está proveyendo pues la madre o se lo está dando el padre o a lo mejor otra persona como puede ser eh, la enfermera que se lo esté dando. Pero lo que hace que ese niño pueda mantenerse, es, no solamente es el cuidado y la comida que se le está dando, no es únicamente eso, sino también esa expresión que está recibiendo de ese amor, de esa compasión. No es suficiente solamente alimentar por el de, uh, agua o um, leche, uh -huh. necesita el de este corazón el cariño para este niño bebé este bebé si no no puede crecer cuando la mamá toca al, al niño, su corazón también tiene que llegar ahí. Si su corazón no llega ahí, a lo mejor el bebé no se crece. <coughs> La mamá está nutriendo, alimentando al niño con su mano, así que su corazón también llega por ahí. <coughs> Y miramos ahora, ¿qué pasa con nosotros? Falta de amor y compasión de otras, compañeros de otras seres. Todavía necesitamos aprecia, respeto, uh -huh. confianza, armonía. No es suficiente un trabajo, un dinero. Necesitamos esto. Es algo natural.